Júbilo de fin de semana y empezó a darse de la mala y demás. Pues bueno. ¿Es lunes? ¿Qué le hace? Oye, corazón, pues ya está con nosotros aquí Ariana desde Monterrey, nuestras tierras regias vecinas, y nos trae todos los horóscopos para todas las personas que hicimos. ¿Cómo nos depara? Pues ahora sí que la semanita en cuanto pues a la astrología y demás, Ariana, la expertise en la materia. Bienvenida, corazón. Muy bien. ¿Tienes frío? Gracias. Oye, sí. ¿Allá están más calientes que acá o qué? No. Más fríos también. A 6 graditos. Ay, pues no, hombre, corazón, ahorita entramos en calorcito, ¿eh? Muy bien. Oye, acabamos con Mercurio retrógrado. Ándale. Gracias. Eso ya es un buen augurio. Sí, pero se queda la energía 2 semanitas con nosotros, pero ya para replantear y actuar. Ándale, ese es el mensaje primordial. Excelente. Replantea y actúa, lleva tus proyectos a cabo. Ya, Mercurio retrógrado, adiós. Adiós. ¡Fúchila! Vámonos. Dijo aquel. Sí. Vamos a comenzar con los horóscopos. Sí, vámonos con Aries. Hoy vamos a hablar de cómo te rige, de quién te rige y tu día de la suerte. Aries, a ti te rige Marte y tu día de la suerte es el martes para llevar a cabo cualquier emprendimiento. Ándale, para todos los Aries. Tauro, te rige Venus y tu mejor día es el viernes para cerrar relaciones amorosas y de trabajo. Muy importante. ¡Sigo yo! ¡Géminis! ¿Qué hay con Géminis? Te rige Mercurio y tu mejor día para cerrar proyectos es el día miércoles. Este miércoles. Así que, atento, ¿eh? Excelente. Cáncer, vámonos con Cáncer. Te rige la luna y la luna está totalmente a tu favor. El lunes es el mejor día para hacer acomodo de tus plantitas, darles cariño, amor. Leo, vámonos con Leo. Mi querido Leo, tú tienes el sol a tu favor, obviamente, y el domingo es tu día para sacar tus talentos artísticos. ¡Ándele! Virgo, Mercurio también te rige y el miércoles es tu mejor día para... Perdón, ando cuatrapeando. Ven, el viernes es tu mejor día para cumplir tus metas, ¿ok? ¡Excelente, corazón! Escorpio, Marte... Oye, ¿sí es cierto que los escorpios son bien enojones? Depende. Que mi hermano es escorpio. Depende de cómo los veas, sí. Cómo los trates. Muy bien. Marte y Plutón son tus regentes, entonces el día martes es el mejor día para desarrollar tus ideas e invenciones. Ay, perfecto, corazón. Sagitario, Júpiter es tu regente y tu mejor día es el jueves para expandir y sacar esa energía creativa. ¿Cómo ves? Karina era Sagitario. Pues, Cari, ya sabes, ¿ok? Capricornio, Laurita. Laurita es Capricornio. Saturno es tu regente, Laurita, y el sábado es el mejor día en el que tú te sientes como con fuerza y energía. Vámonos, ¿qué tal? Acuario, Saturno es tu regente junto con Urano. Me ando haciendo la ¿Y esto gatada. Qué significa, corazón? El sábado para Acuario... Uh-huh. Es el mejor día para realizar proyectos revolucionarios. Ay, ¿a poco? Son los planetas que te dan mayor empuje para que cambiar algo en la casa, remodelar o algo por el estilo puede ser. Y la numerología. Atreverse a hacer cosas nuevas. Aprovechar la energía de tus planetas regentes para que puedas impulsarte cada día. Ándale, Acuario, regente el sábado, ya lo sabe. Piscis, Júpiter y Urano son tus regentes. El jueves es el día que tú te sientes como con más seguridad para afrontar cualquier dificultad que te venga. ¿Cómo ves? Oye, pues está padrísimo, pero una pregunta, ¿qué son los regentes, corazón? Es el planeta que te dio la energía cuando naciste, vamos a darlo así. Ay, ok. Que es el día de tu cumpleaños. Por ejemplo, yo nací el 3 de junio. ¿Es Mercurio? Es Mercurio. Pero si quieres saber... algo más con respecto a la energía que te rige. Son 500 bolas, claro. Aparte. No, pero lo mejor es, si tú quieres saber más de tu información personal en cuanto al dinero, la comunicación, carta natal. Que te haga la interpretación de tu carta natal aquí a tu servidora. Ay, corazón, sí, ándola. Cari, ¿tú también quieres carta natal? Está Químico, fabuloso. ¿Usted quiere carta natal? Laurita. Todos queremos carta natal, que todos nos digan qué pues, nos depara la vida y demás. Excelente, corazón. ¿Y para cerrar? Oye, pues vamos a cerrar dando gracias. Gracias, Madre Tierra, por cobijarme, por darme
y proveerme alimento y techo. Agradecer es muy importante y eso es lo que eleva nuestra vibración. Oye, qué bonita frase, corazón. Hermosa, de mi inspiración. Estás bien inspirada, excelente. Corazón, ¿dónde te podemos localizar? Corriente Bollística, ahí pueden ver toda la información de los astros y los horóscopos. Excelente, corazón. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Te quedas el resto del programa? Me quedo. Eso. Y vamos a quedarnos también bien atentos porque ya Laurita está del otro lado del estudio con el Químico del Amor. Adelante, ¿qué nos tienen?